Pero ¿por qué se creen ustedes que tienen el monopolio de la defensa de las libertades y la defensa de los derechos de las mujeres? Usted ya no se acuerda. Usted ya no se acuerda cuando defendían de verdad las libertades. Cuando decían que las libertades, a pesar de estar en las leyes, necesitaban de una concreción para hacerse reales como una posibilidad. ¿De qué libertad estamos hablando, señor Jesús? Yo hablo de una libertad para la mujer que no se vea condicionada ni por expectativas ni por prejuicios. Hablo de una libertad que signifique que no tenga que decidir en función de intereses económicos, sino en función de su propia libertad de elección. Yo hablo de una libertad que no existe cuando falta el apoyo familiar, como consecuencia de que esa mujer puede ser inmigrante y estar lejos, o falta el apoyo social porque está desestructurada su familia. Yo hablo de una libertad que consiste en que una mujer que se enfrenta al gravísimo conflicto de decidir si interrumpe o no su embarazo tenga una respuesta por parte de los poderes públicos que llegue mucho más lejos de decirle que está despenalizado, me olvido de tu problema. Libertad, señor Rezzulli, es el ideal que a ustedes les movió en su momento a la política y que hoy nos dice que dejémoslo todo como está, no nos jugamos. Libertad, señor Rezzulli, que como decía Manuel Azaña, no es aquello que hace felices a los hombres, pero sí es aquello que les hace hombres, y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que las mujeres les hace auténticamente mujeres. Mientras exista en España la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda, en plenitud, ejercer su derecho a la maternidad, de este grupo parlamentario y de este gobierno tendrá siempre la solidaridad y no la actitud de silencio, cómplice.